Pero bueno, todos salimos piteados. vamos a hacer una cancioncita que se llama Yo enterré mis muertos en tierra y está dedicada a María Curriao. Parece que el whisky nos sube a la cabeza. Oye, está un poquito fuerte. Esta canción es un homenaje al pueblo pehuenche que vive en el Alto Biobío, al cual le inundaron el cementerio, la empresa Endesa España, y María Curriao está tratando de desenterrar a los muertos de la tierra. Me acordé de la serie Los Zombies. Qué mal. Ya no tengo criterio. Ya no tengo cuidado. Thank you.
te disparé en la sien, la final. En el río corrió la manada. En el cuerpo la sangre enmudeció. Gracias. ¿Listo? Bien, muchachos, seguimos desde... bueno, ha sido aquí en Loreto 460. Camila va a estar este fin de semana, el sábado, en la Escuela para los Party, que también tiene a Fake Prophet, tiene a... ¿me ayuda, Jan Parragués? Tiene a Sinergia, tiene a Los Chanchos Piedra, tiene a Lisérgico, tiene a Silvestre y tiene a Camila Moreno. Además, Camila viene entrevistada... Tengo que decir que estoy en un lugar de... envidiable y envidiado por los chicos del equipo. Se pelearon por entrevistar a Camila Moreno en la revista que ya salió a la venta de este verano, que finalmente la hizo Héctor Aena, nuestro productor. Jan Parragués era uno de los que se peleaba por entrevistarte. Andrés Panes, que yo creo que tú bien lo conoces también. Pero Andrés Panes, yo conversé con él una vez. ¿Alguna vez? Sí, pero para otra revista que no sé si puedo mencionar. Sí, claro, aquí un espacio... Para la revista Extravaganza, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Sí, ¿no es cierto? Es posible. ¿Alguien que dijo sea que sí? Sí. Que yo sí, se fue a Extravaganza, así que... ¿Está despedido? No, Andrés Panes, lo podemos despedir. Camila, te quería preguntar, bueno, de las fechas que tienes ahora, ahora vas a, no solamente vas a estar el 23 en Valpo, también vas a estar el Día de la Mujer en Lo Prado. Así parece. Así parece. ¿Y se van al Vive Latino? ¿Van con banda? Sí, vamos todos. Todos los que ves. Esta no es tu primera vez en México, pero es la primera vez con banda, ¿no? Es la primera vez con banda. Es que la primera vez fui sola, la segunda vez fui con dos. Con el Matías, con el baterista y con el Iván, ya, que toca de todo. y ahora vamos todos. Ya, y ahí, además de la fecha del Vive Latino, tienen más fechas pactadas en México, ¿no? Esa es la gracia. Ya. Esa es la idea.
¿Y ahí tienes algunas cosas ya más o menos agendadas ahí? La verdad es que no sé. Ah, o sea, no estamos es tan que... claros. Estamos trabajando para ustedes. Trabajando en eso. Ya, sí. Perfecto. Recordemos a la gente también que pueden seguir esta, que están siguiendo la transmisión, que pueden hacer sus comentarios, saludos, piropos también, a través del hashtag arroba, perdón, gato, señal, escudo, citando las cuentas de arroba rocaxis con todo y la tuya es que es arroba Camila Moreno, raya abajo, ¿no es cierto? Ah, sí, arroba Camila Moreno, ¿esa cuenta la manejas tú? A veces. Es que no me gusta mucho... La red social. O sea, no es que no me guste la red social, es que soy muy mañosa. Entonces como que me afectan, me afectó, me afecta. Ah. Soy demasiado hipersensible, tengo un problema. Qué difícil de solucionar en su tiempo, digamos. Oye, que tengo mucha risa, ¿qué te pasa? Y mira tu cara. El Tomás, yo lo quiero mucho. Y lo otro que te quería preguntar respecto a esto de la banda, y el, bueno, en formato banda vienen tocando hace mucho tiempo, pero... No, el un disco año. Es mucho tiempo. Sí, no. Sí. Pero puntualmente el disco que tiene tantos detalles sonoros... Todavía no me equivocamos. Todavía tiene un disco que tiene tantos detalles sonoros, imagino la exigencia, bueno, lo hemos visto aquí también en la preparación, tiene una mayor exigencia de presentarse en vivo, digamos, en mucho detalle y sí. La presencia de todos los músicos que salga bien. Con mucho te ha costado presentar el trabajo fuera de Santiago especialmente que... Sí, la que verdad es que complicado. Mucho porque... Cuando, o sea, yo cuando hice este disco, en verdad, cuando he hecho todos mis discos, nunca pienso qué va a pasar cuando suene en vivo y en verdad este disco es muy difícil de tocar en vivo porque es súper íntimo. Entonces funciona solamente en espacios como este y con suerte. Pero en general las canciones son muy internas, entonces es difícil transmitir eso cuando hay mucha gente, cuando está el espacio abierto. Claro. Pero y también como que cada canción tiene distintos instrumentos y en verdad la única vez que sonó como suena el disco fue en el lanzamiento. Yeah. Donde que estaba súper cuidado y... Claro, como con los conos, el arpa y todo eso, como estar tocando con conos, arpa y cuerdas siempre, como con una mini orquesta de cámara, uh-huh. Es como complicado. Y sobre todo te preguntaba fuera de Santiago porque además son muchos, sabemos que aquí en Chile, digamos, llevar grandes equipos de trabajo también, sí, también cuesta encontrar el financiamiento y la gente. Sí, de hecho no he ido nunca fuera de Santiago. ¿Con la banda? Así no, parece ¿no? que no. Así realmente así como lejos. Fuera no. No. Fuera no. Eso, fuera, sí. Fuera adentro, cerca, adentro sí. Afuera. Ah, claro. Distancia. O sea, como menores. Claro, a Valpo. Bueno. Pero sí. Tampoco nunca tan con nosotros nomás. Sin la Nati. Sin la Nati Su. Bueno. Vamos a seguir hablando del... Pero ahora sí. Vamos a seguir hablando del disco más adelante. Seguimos aquí desde Onasiu por Señal Escudo. Ya saben, el gato Señal Escudo es el hashtag con el cual estamos siguiendo la transmisión. Pueden enviar sus saludos, pedidos eventualmente. ¿Vamos a aceptar pedidos de la gente hoy día? ¿De canciones? ¿De canciones? Ah, no. No, ya. No, porque me piden millones y no la vamos a tocar. Vamos a escuchar gran parte de Panal hoy día. Eso es sí, lo importante. O sea, vamos a escuchar solamente Panal. Y eso. ¿Y alguna...? No. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? No sé, vamos a ver, vamos a ver. Alguna pequeña excepción. Bueno, los dejo entonces con Camila, con... No, si queremos, si podemos. Pero ahí decidimos entre todos qué tocar. Vamos a ver cómo se porta la gente también. Claro. Sí. Se portan bien. Que hagan su esfuerzo. Claro. Eso. Con Escudo, la cerveza del rock, seguimos desde Onasiu. Señal Escudo, Camila Moreno. No hace tanto calor dentro. Ya, compañeros. Voy a tocar una canción muy seria y terrible. Que habla del terremoto. De cómo ver el terremoto desde una panorámica, como desde el cielo mirando al terremoto. La canción se llama Mandarina. La tierra
Thank you.
hacer un gran cambio de puesto, ¿ya? Emilio, permiso. Tocando con la excepcional, no sé si ustedes las conocen, ustedes conocen a estas muchachas duplicadas, que se llama Naty Su. Un aplauso para ella, por favor. Aquí está el Matías Mardones, mi amigo. Munra, ¿no se escucha tú? Munra, ¿no se escucha tu voz? Allá está el Rodrigo Muñoz. Hola. En el bar. Hola. Allá está el Iván González en la guitarra y en los charangos duplicados. Allá está el Gabriel. Hola. Lele. Hola. Chao. Hola, Rodrigo. Hola, Lele. Y allá, aquí, a mi lado, está el pitufo cariñoso, Tomás Preus. Histórico. Vamos con El amor a las hierbas salvajes. Necesitamos cuatro. Es un título que le robé a una amiga mía poetisa, nunca se lo había confesado. A la Begoña Ugalde. Sostener.
Gracias. Esto dice así. Cuidado con tu cabeza. No me tomes mal, estoy rota. Decirles que estamos por... terminar. Ah, sí. No todavía. Estamos en la mitad, así, tranquilo, muchachos. Estamos a través de Señal Escudo por rocaxis.tv. Programa que también pueden ver quienes tengan la tecnología Sony Internet TV. Ahí quedan archivadas todos los programas de
de Rocaxis TV. Además, estamos, tenemos que agradecerle a la gente de Subway, la tienda de 11 de septiembre 2260, que nos alimentó antes. Aplausos, vamos. Ya para qué, motívese eso. Y sí, por supuesto, agradecimiento al equipo Fuela, pero tranquilo, me de, déjame trabajar, estoy aquí en vivo, amigo Jan. Quería preguntarle sí, a... ¿Ah? ¿Qué onda? Sí, ¿no es cierto? ¿Viste? Okay. Pero está... ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Están todos sanos? ¿Sí? No, alguien se murió. Una hormiga. Se ¿Ah? Fue de espalda a alguien. ¿Tú comiste poroto? La voz del, yo creo que la voz del Matías no está da ni siquiera para ninguna parte. Avísale a tus amigos. Ya. Te quería más preguntar y comentar, bueno, le avisamos a la gente que después el, de la transmisión vamos a ver el video de Incendié. No sé si tú sabías que, ¿qué pasa con el video de Incendié? ¿No te gusta? No, no tanto. Yo ya te nada, ni nada ya. Me gusta. Sí, así, así me doy cuenta. No, no pero, o sea, sí me gusta, pero yo siempre pienso que las cosas pueden ser mejor porque soy exigente y perfeccionista y desagradable. Y puntualmente con este disco que salió súper bien evaluado, que apareció, no sé si tú te fijaste, en Música Popular, ¿no? Que ellos preguntan a, en total creo que eran 120 periodistas que habían preguntado, es de los 5 más, discos más mencionados, Panal, siendo que apareció La Última Cola. Es que yo hablé mucho de él, po. Di harta, dije hartas, dije... Hiciste harto ruido. Oye, va a ser bueno, va a ser bueno, va a ser bueno. Bueno, y sentía que salió un tiempo antes. Sí. Tiene, en SoundCloud, hoy día me fijé, tiene 19.000 reproducciones, algo así. ¿En serio? Que no es un número menor. Entonces, digamos, claro, te quería... 9.000, no, igual, es poco. Yo quiero ¿poco? Más. Ah, ¿quieres más? Bueno, quién sabe cuántos miles estamos llegando hoy estoy día. Estoy molestando, es una broma. Bueno, ahora me quedo más tranquilo, entonces. No, pero igual, ¿cuánto que 19.000 es poco? ¿O tú encuentras que es mucho? Me parece mucho. ¿Es poco? Depende, depende cuál capitalista sea tu mente. Ok, bueno, dentro de esa perspectiva me da algo para pensar este rato, digamos, pero... En la entrevista con, que viene en la revista del, del verano, hablabas de que te diste cuenta que tuviste que aislarte un poco para escribir este disco. En el fondo, me dio la impresión de que habías pasado un proceso en que mucho ruido externo te tuviste que encontrar contigo misma para hacer lo que decía antes, un disco súper íntimo para comunicar ahora. Me doy risa yo, pero sí, o sea, que desagradable yo, así como, ah. Pero mira, hay gente desagradable en la vida. Y gente como yo, ¿cachai? Como que me afectaron hartas cosas. Pero en verdad ahora en este instante, en este presente, ahora, hoy te día, digo ahora, que en verdad, ¿para qué tanta acuática? Bueno, que hablaste tanto del disco también que se prestaba... No, mira, ahora voy a tratar de recordarme como yo era, como yo soy en, cuando no estoy en este estado. Ya. Y la verdad es que tenía que recluirme... de una forma que no podía estar haciendo música para cumplir expectativas de otros. Ni siquiera de mi mamá, ni de ni del presidente, ni tampoco de la señora de la esquina. Y tampoco de otros músicos o de la crítica. Porque no estoy haciendo música pensando en que tengo que agradar a alguien, ¿cachai? Entonces mucha gente, ni tampoco a los movimientos sociales, porque mucha gente me dijo que yo era como... no sé qué cosa de la Violeta Parra y no sé qué cosa de la movimiento social y yo tengo como cosas que con las que a mí yo me siento con las que puedo vibrar, pero no necesariamente siempre voy a estar en esa línea porque no necesariamente siempre voy a estar en esa frecuencia, ¿cachai? Entonces necesitaba decir, oye, ¿de qué quiero hablar? Aunque sea algo estúpido, me tengo que dar el permiso de hablar de algo que no tenga sentido, que no tenga lógica o que no sea un aporte para nadie, ni para mí misma. Tal vez es una canción destructiva. Pero ¿Y te choca el hecho de que lo que mencionas de que haya tanta gente en el fondo que tenga expectativas respecto a tu música o que quiera que tus canciones sean de algo, que hablen de algo? Yo creo que la gente, no sé si en Chile, igual yo me relaciono con las personas de Chile, pero son súper exigentes. Y son como que tienen una forma de relacionarse con el músico como si fuera una cosa, como que se apropian de una cosa. Y yo como que soy una persona que me tiro peos súper hediondo y que soy súper estúpida, no tengo ninguna bandera, así como no tengo ninguna lucidez mayor que cualquier otro o menor que cualquier nadie. Ya, ok. Entonces... Como que no,
no me quise comprar ese cuento, así como... Sí. Pero si quiero hacer una canción que hable de X cosas, la voy a hacer. Y si quiero hacer una canción de heavy metal, la voy a hacer. Que sería interesante. Sí. Pero en ese momento también que te vino como un cierto bloqueo, en este momento, me decía, hablemos de la hora, hablemos sí. de hoy día, ¿cómo está en términos de creatividad? De... Pésimo. No seguí escribiendo ese, tampoco no. después de... No, porque después de Panal, como que me gustó tanto el disco. Que... ¿Sigue enamorada del disco? En algún lado leí que estás enamorada de tu disco. Sí, estoy enamorada. Y yo me enamoro y es para siempre. No, me caso. Entonces, no he podido componer mucho, pero ahora estoy volviendo a agarrar la guitarra. Es que también tengo... Me aburrí de tocar guitarra, quiero tocar piano. Entonces, pero no toco mucho piano, entonces como que compongo cosas un poco etéreas. No compongo como, ahora voy a hacer una canción y va a tener esta estructura y va a tener este coro. Como que compongo, también es un ejercicio súper bueno para mí, componer sin necesariamente registrar, como improvisar finalmente. Y porque el registro como que te dice, ah, entonces voy a meter esto que acabo de hacer o que acaba de salir de mí en un espacio y se lo voy a mostrar a alguien y ese alguien me va a dar su apreciación y lo voy a compartir. Entonces va a ser parte de otro y va a ser parte de la Camila Moreno y esta cosa, como esta marca de no sé qué, desagradable. Y no quería, pues, entonces no sé si siga haciendo música en ese sentido, ¿cachai? Como que voy a hacer música en mi pieza de nuevo. Vamos a ver y qué nos depara. Ustedes están invitados. Todos a la pieza. Bueno, nos vemos entonces en la pieza Camila. No. Ya, muchachos, seguimos, nos ponemos serios y vamos seguimos en Señal Escudo con Camila Moreno. ¿Qué? Gracias a Escudo, la cerveza del rock. Adelante, muchachos. Okay. I no longer have any careful. Ya no tengo cuidado. Decir que no soy yo. Y todo en nada.
Creí que podía salvar del frío el miedo y el tiempo. Las pecas me salieron porque no quise mostrar que abajo están llorando los ojos que demás. Flexible y directa, sin celos además. Nada.
Fierir, Svax y Arzu. Yegel, el Skazi. Esta canción no está en ninguna parte. Solamente le pertenece al diablo. El diablo es magnífico, dijo alguien muy sabio. ¿O no? Chucha. 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 Vamos. Hay que seguir el ejemplo de los sabios, porque yo soy la reencarnación de Jim Morrison. Según mi amigo Peter Aros. ¿Te gustó la talla? ¿Te gustó? Ya. Vamos. Ah, voy yo. Antes del suelo están brotando de cuerpos tan rotos, en mis piernas transparentes cicatrizan los ardores. ¿Qué dejaron hoy tus besos? ¿Qué dejaron hoy tus besos? Floreció mi pecho, se quedó la apertura de la tierra, se hundió en mi corazón, el cielo se encontró basta con que una vez.
muchachos, más aplausos. ¿Cómo estamos? Bien. Seguimos desde Señal Escudo a través de Rocaxis TV. Saludo a la gente que está en el Twitter, a María Paz Carrasco, que hace rato viene pidiendo de que la saludemos porque dice que quiere ser famosa. Quizás este sea su lanzamiento a la fama, aparentemente una gran fan tuya. ¿Quién? María Paz Carrasco. ¿No te suena? No. Ah, entonces mucho mejor todavía que no esté galleteado y que sea una fan de verdad. Y María Paz Carrasco. Este tema que escuchamos recién, digamos, cuéntanos un poco porque esta es una canción no publicada y me contabas antes que tenías alguna idea, por lo menos durante el año, para decir, este material está grabado ya, esta canción se llama Suficiente. Sí, esta es una canción que grabamos para el disco, pero que no quedó en el disco porque se despegaba un poco de la sonoridad que traía el disco y nos gustaba mucho, pero la verdad es que no alcanzamos a mezclarla de una forma que yo me sintiera... contenta, sí, satisfecha. Sí. Entonces, finalmente la queremos poner en algún EP de forma gratuita con algunas otras canciones. Tenemos una reversión de Yo enterré mis muertos en tierra y también tenemos una reversión de una canción que se llama Te quise, que está en el disco, que es con piano solo. Ya, sí, sí. Queremos hacer una reversión un poco más con batería. ¿Esa no está grabada? No, está siendo grabada. Ya, y este material que estás trabajando, ¿sigue siendo también trabajado con Christian Heine? Sí. ¿Sí? ¿Vas a seguir con él o él es parte todavía de este proceso que aparentemente es el proceso panal? Él es parte del proceso panal porque el proceso del otro disco que es, tal vez haga o tal vez no, no ¿quién se lo sabe? Sabe. Que es un misterio. Es un misterio. Este es el disco panal que, como les decía, fue muy bien recibido por la crítica, muy bien recibido también por la gente y que Camila nos contaba que estaba enamorado de su disco. Enamorada, perdón. Sí, porque yo estuve involucrada en todos los procesos de este disco. Los dibujitos que están acá a los lados, ¿se los pueden enfocar? Lo hice yo. El dibujo de mi vagina también lo hice yo. ¿Lo mantengo quieto? ¿Quieren ver mi vagina o los dibujos de al frente? La vagina, obvio. Pero es una vagina alegórica, po. Es una vagina imaginaria y fantasiosa. Ahora, imaginaria. Y los dibujos que pueden ver, vamos a sacar por aquí. Sí, claro. El librito. Estas son todas las posibles portadas que habían de panal, las que están adentro. Todas estas. Y son puros dibujos. Todas las cosas como por alrededor las hice yo, los dibujos, obviamente como de mi cara, eso no lo hice yo, po. Yo hice esos que están alrededor, ¿ya? Los que están alrededor de esta persona. Que es una persona que se está como esfumando de sí misma. ¿Ven? Como que está desapareciendo de su cuerpo. O otras cosas están apareciendo sobre su cuerpo. ¿Y qué tenía es la...? Es un cuerpo que no se puede agarrar. No está en el plano de las cosas agarrables. Es una buena manera de decirlo. ¿Y qué tenía esta imagen que no tuviesen...? Esta era un poco más limpia, esta imagen. ¿Puedes sostenerla, por favor? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Esa imagen era un poco más limpia que todas las demás. Y retrataba sencillamente, según nosotros, lo que queríamos expresar, porque, por ejemplo, estas dos que están en las esquinas eran probables carátulas. Esta y esta. Pero era demasiado atiborrado. Y como no queríamos atiborración, porque panal tiene que ver con muchas cosas minimalistas, lo hicimos así, po. Ahí, sí. Perdón, lo sigo mostrando. Sí. Tranquila, tranquila. Está bien. Y entonces, también, por ejemplo, pues, las letras las escribí yo a mano. Y hice los dibujitos que están alrededor de las letras, que son los dibujos que yo hago en mis cuadernos. Pueden comprarlos en las mejores tiendas. Sí, pero esa también es una inquietud, digamos, general. ¿Dónde? Porque a esta altura en Chile, ¿dónde se encuentran los discos de los artistas chilenos? En la tienda nacional. En la tienda nacional está mi disco. Y los discos de todos los chilenos. Ah, sí. Y en otras tiendas, pero no me las sé. Ya, pero partamos por la tienda nacional. Ya es claro. Algo. Y también yo voy a tratar de vender en las tocatas cuando haya más, digamos. Claro, cuando nos escurramos. Y el bueno, este disco también en parte tuvo la gracia de que fue financiado... La mitad con la gente. Sí. También tuviste algunas actividades con la gente y hay algunos que me contaban, hay por lo menos una persona que tiene un ticket
Para todos tus shows del año, ¿cómo es? Sí, pero nunca más apareció. No lo aprovechó. O sea, bueno, si nos está viendo, ¿sabe el nombre, no? No. ¿No? Bueno, no. Pero él debería saber por lo menos quién es, así que si nos está viendo, que aparezca y que no pierda su oportunidad de ver. No, pero que él haga lo que quiera. Es libre. O puede regalar su ticket. Sí, pues por lo menos, ¿no es cierto? Lo puede donar a alguien. Siempre un puesto más que se puede llenar, claro. Tampoco es malo, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces ya quedamos claros. Recuerden que Camila va a estar este sábado en el Parque Italia, en Valparaíso, una jornada que empieza a las 16, que es gratuita para todo el mundo y que va a haber 6 bandas. Va a estar Fake Prophet, va a estar Lisérgico, va a estar Silvestre. Tranquilo, ahora sí que me lo aprendí. Va a estar Silvestre, va a estar Sinergia, Camila y cerrando Chancho Los Chanchos en Piedra. Sí, y claro, ellos cierran, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Eso me dijeron. Eso te dijeron. Así que, para que sepan, la jornada empieza a las 4 de la tarde el sábado. Seguimos con Camila desde Señal Escudo. Sí, claro, sí, no, por supuesto. ¿Qué quieres seguir hablando? ¿Quieres seguir hablando? Vamos a seguir hablando aquí, no, por lo no, que no, gancho, pongamos no. Una silla. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué señal te hizo por interno? No, que tengo una tanda ahora. Ah, una tanda. Sí, claro. Ya. ¿Viste? Entonces hago el agradecimiento, por supuesto, a la cerveza del Rock Escudo. Salud. Aunque salud. ¿Tú no estás tomando? Ya pasaste. Sí, escudo. ¿Sí? Escudo Pilsen Whisky, una cosa así. Es una mezcla. Una mezcla. Bueno, gracias a Escudo, entonces seguimos por Rocaxis TV, Señal Escudo, recuerden. Saludos al hashtag Gato Señal Escudo. Seguimos aquí por Rocaxis TV con Camila Moreno. We'll be right back.
Gracias. Ya. Vamos, estamos terminando. Casi esta es la última canción que tenemos preparada. Pero ustedes pueden pedir después si quieren. Pero no sé si les vamos a hacer caso. Ahí lo vamos a ver. Voy a cantar una canción de desamor. Pero es linda. Ah, pero es triste. Oh, pero tiene acordes mayores. En el disco está con piano, pero no tenemos piano. Queremos un piano por si nos quieren regalar uno. pero ahora la voy a tocar con guitarra a ver cómo sale. No la... Se llama Te Quise.
Gracias. Bueno, muchachos, Camila, vamos cerrando ya. ¿Tenemos más música o no tenemos música? Te traigo saludos de Puerto Montt, que bien que vayas para allá. ¿Ya? Saludos de Buenos Aires. Pucha, mira, yo siempre le digo, yo no creo que... Yo quiero ir, pero alguien me tiene que invitar. Alguien tiene que invitar. Alguien tiene que poner la plata después. Claro, de todo. Claro, los pasajes y todo eso. Claro, un almuercito. Un almuercito, una once, un rico mate. En el sur, sobre todo, un almuerzo, digamos, esto bien generoso. Claro, no un vino navegado. Ah, bueno. Vamos, todos tus esas invitaciones, a eso sí, sí que llega. Un curanto. También. Y bueno, y el fan club estaba mandando saludos que su cuenta es @CamilaMorenoTK. ¿TK? TK. Debe ser la dirección de la página, ¿mira? Digamos. Así que para que lo sepas. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos, Camila. Gracias por tu buena onda, gracias por el humor, gracias por tu música. ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con una canción que se llama Caer, que también es de Panal. Una canción terrible, también. Pero a mí qué alegría. Me gusta mucho. Sí, es una alegría. Es una alegría desde el dolor. Es una alegría de saber sufrir. De saber estar mal, de ya no temerle al dolor. Perfecto. Mira, bueno, a la gente la dejamos invitada siempre. El sábado, sábado 23, a partir de las 4, está la Escudo Power Party. Que además la gente que vaya va a poder, más allá de que el evento es gratuito, puede hacer su donación para la gente, las víctimas de... el incendio que hubo, digamos, en la misma zona, en Valparaíso, en la semana pasada. Amigos, cerramos esta transmisión. Gracias, Camila. Y los dejo con la música de Camila Moreno. Nos vemos, bueno, quienes quieran ver a Camila, el sábado en Valparaíso. Y la otra semana estamos de vuelta con Señales Cubo. Buenas noches. Chau, chau. Será.
No sé si pueda volver a ir porque me hundí en mí. Me hundí. Muchas gracias. Los que están en la casa, por favor, aplaudan a los chiquillos. Y muchas gracias y nos vemos el sábado, ojalá, en Valparaíso. Que estén muy bien. ¿Otra? ¿Pero alguna que pidan de la casa o no? O no sé, alguien que me diga. ¿Alguien de allá? ¿Qué? Millones, no. Ay. Ya. Una inédita, no tenemos ni una inédita preparada. Ya, toquemos un bordado. Bueno. Ok. Suena tan mal esta guitarra que la voy a dejar. Ay, lo tocamos delfín. Se me olvidó. ¿Cuál? Ah. Hoy se nos olvidó una canción. Sí, se nos olvidó Delfín del Deseo. Sí. Ya, vamos. Vamos con Delfín del Deseo. Voy a tocar con guitarra eléctrica nomás. La acústica está sonando muy mal. Ya. Vamos a juntarla con The Dull Flame of Desire, ¿ya? Bueno, en la casa, a la casa y a ustedes les contamos que esta canción se llama Delfín del Deseo. Porque yo escuché un título de la Björk, de una canción que se llamaba The Dolphin of Desire, y dije, oh, qué bueno el título. Y después me di cuenta de que en verdad era The Dull Flame of Desire. Entonces dije, ah, entonces ahora que me equivoqué, y de escucharlo lo puedo robar. Y entonces lo robé sin robarlo, pues. Lo robé por equivocación. Entonces, Delfín del Deseo, vamos a mezclar The Dull Flame of Desire con Delfín del Deseo, en nuestra propia versión, y Delfín del Deseo, como ustedes podrán suponer, tiene una doble interpretación, delfín del pez y delfín del final. See the tall flame.
Millones, no queremos tocar millones hoy día. Vamos a tocarla el viernes, el sábado. Ya, pero ¿puede venir alguien y ayudarme con la correa? Está muy baja. Yo necesito una chela. ¿Alguien tiene una chela que me dé? ¿Una chela? Sí, yo también quiero chela. ¿Ah? ¿Un bordado? Billones. Millonario. Una persona de mí me dijo, toca tu canción, Millonario. Me dio mucha risa. Millonario. Usted toca esa canción que se llama Millonario. Era la canción esa de Saturno. ¡Oh! Voló, voló. Voló, pero parecía champaña. Eje de vino. Ah, después en el Loreto, vamos a ir todos a ver a Prehistóricos, la banda de Don Tomás Preus. Así que tenemos carrete. Vamos al Loreto. Ah, ¿tú también tocas ahí? Sí. Uy, se cae esa de pollo, perdón. Que no se vaya ni se duerma, no logrará tomarme. Tengo los tigres en mi sangre. En este tiempo estamos todos unidos.
acordonados al vacío. Thank you.
Muchas gracias.